Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día especial, domingo, y también un día en el que vamos a participar de la Santa Cena del Señor, el primer domingo de cada mes, como es la costumbre en nuestra querida denominación, la Alianza Cristiana y Misionera. Y sabemos que otros hermanos de otros grupos también lo hacen este tiempo especial. Agradecemos al Señor también porque las iglesias estamos haciendo el trámite necesario para obtener la autorización y podernos reunir con la gracia del Señor ya en las instalaciones del templo que el Señor nos ha dado, en nuestros lugares de reuniones donde nos juntamos para rendirle culto al Señor. En la semana que se ha terminado hemos leído los primeros ocho capítulos del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulos 1 al 8. Y para esta mañana, para este día, con la gracia del Señor, queremos meditar en el capítulo 1 con el tema Imitemos o Imitando la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Tengan la amabilidad de abrir sus Biblias para que vayamos leyendo, explicando, interpretando, aplicando a nuestras vidas la bendita palabra del Señor. Tengamos un momentito de oración. Soberano Señor, gracias por este día especial, el primer día de la semana que siempre tu pueblo se congrega, nos juntamos para adorarte, para alabarte, para rendirte culto a ti. Con esta con este propósito, Señor, nos preparamos para ofrecerte a ti pleitesía, adoración. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos presida. Gracias por todos los hermanos que estamos juntos a través de las redes y también los que están conectados por medio de la radio para unidos escuchar la palabra del Señor. Úsanos para tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este capítulo 1 lo vamos a estudiar en cinco partes. En primer lugar vamos a decir algunas palabras introductorias al Evangelio según San Marcos. En segundo lugar el ministerio de Juan el Bautista. En tercer lugar desde los versos 14 hasta el 20 tenemos que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Desde el 21 hasta el 34 del capítulo 1 tenemos a Jesús obrando maravillas de sanidad en Galilea. Y por último, en los versículos 35 hasta el 45, lo vemos a Jesús recorriendo toda Galilea, lo que él siempre hizo, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero tenemos que decir algunas palabras introductorias. No hay duda que el Evangelio según San Marcos fue escrito por Marcos. ¿Y quién era este? Dice la Biblia que era un sobrino de Bernabé. Y él fue el hombre que lo tomó y lo ayudó en su restauración porque Pablo no lo quiso llevar en su viaje misionero porque la primera ocasión cuando lo hizo, Juan Marcos se regresó. Entonces Pablo creía que no se debía llevar a un joven que había sido timorato. Pero Bernabé lo tomó a cargo, lo ayudó. También el texto bíblico nos indica que fue muy cercano al apóstol Pedro, al punto que Pedro dice, mi hijo, mi hijo amado, Marcos, Juan Marcos. Y muchos autores dicen, yo también estoy de acuerdo que lo que Marcos escribió en el Evangelio que lleva su nombre, no hay duda que fueron instrucciones de Pedro. Marcos oyó predicar a Pedro, Marcos oyó enseñar sobre la vida de Jesús y él escribió esto que Pedro le contó y también el tiempo que estuvo con Bernabé. Por lo tanto, no hay duda, podemos afirmar que este es un evangelio dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero tenemos a un autor también dirigido por el apóstol Pedro. No hay duda que este evangelio fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Esto significa antes del año 70 después de Cristo. Y hay una frase que se repite muchas veces, 41 o 42 veces. Y esa frase es, enseguida, enseguida, inmediatamente, muy pronto, pronto. El Evangelio según San Marcos fue un Evangelio escrito para los romanos. Fue escrito para nosotros hoy, para el mundo gentil. Y por esta razón también enfoca mucho el ministerio de Jesús en Galilea. Hay que decir que Galilea en el tiempo del Señor, dicen algunos autores, esa región tenía como 3 millones de habitantes y más de 100 aldeas cada una con un promedio de 15 mil habitantes. En ese sector populoso había una mezcla, muchos judíos, y también muchos gentiles allí predicó el Evangelio nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar queremos ver el ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versos 1 hasta el 13. Tengan la amabilidad, leamos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará, subrayen esa palabra preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, he encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En los primeros versículos se hace énfasis en la palabra preparación. Juan el Bautista fue el profeta el último del Antiguo Testamento en preparar el camino del Señor. Hermanos queridos, cualquier gran obra de Dios siempre comienza con una gran preparación. No podemos esperar buenos resultados si no hay la necesaria preparación. Por ejemplo, para que los jóvenes tengan un matrimonio verdadero y duradero necesitan preparación. Primero se conocen como amigos, luego son enamorados, luego son novios y se da la ceremonia de la boda y viven juntos por toda la vida. Ha habido una preparación previa. Para que un profesional pueda ejercer su carrera con autorización y también con autoridad debe primero prepararse. En nuestro país hay que asistir primero a la escuela y terminar la primaria, luego la secundaria y luego en la universidad por lo menos un título de tercer nivel o cuarto nivel. Pero para que sean buenos profesionales tienen que prepararse. Y aquí dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Y para preparar el camino o para construir una carretera, tiene que haber una preparación. Los ingenieros civiles suelen decir, tiene que haber una cimentación, tiene que haber un estudio del suelo. En muchísimos casos, el terreno tiene que ser reemplazado, un terreno movedizo por un por un terreno pedregoso, para que tenga la firmeza y la consistencia necesaria para que vehículos de gran peso puedan transitar por esa carretera. Entonces, una carretera para construirla necesita una preparación. Y esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Comenzó a predicar en el desierto, donde mucha gente salía a él. Invitándolos para que se arrepientan de sus pecados. Dice el verso 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero indicar que la palabra bautizar significa sumergir. Los creyentes bautizados son sumergidos. ¿Y qué significa? Cuando la persona es sumergida bajo el agua, quiere decir que muere para el mundo. Y cuando emerge, cuando sale del agua, significa que resucita para una vida nueva. Arrepentimiento es una palabra griega que significa tres cosas. Un cambio de la mente, un cambio del corazón y un cambio de la conducta. Es decir, el arrepentimiento es... Cambio de la manera de pensar, cambio de corazón y cambio de vida es otra vida. Y Juan el Bautista animó y exhortó al pueblo para que se arrepintiera y para que esperaran al Mesías que por tanto tiempo había sido anhelado. Dice el verso 6 y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Estaba vestido, dice un autor, con audacia, porque era un audaz así como Elías. Tanto Elías como Juan el Bautista, hombres valientes, muy bien orientados a un objetivo. En el caso de Juan, preparando el camino del Señor. Y miren, hermanos queridos, la humildad del Señor Jesucristo y la humildad de quien le preparó el camino en el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, Cristo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Una cosa que aprendemos, Juan el Bautista no hablaba de sí mismo. Juan el Bautista hablaba de Cristo, predicaba de Cristo. Y sí tenemos que contar nuestro testimonio, pero nuestro testimonio siempre debe incluir lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón, el cambio que Él ha obrado dentro de nosotros. Y el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si él nunca pecó, nunca cometió maldad. El bautismo en agua era para las personas que se habían arrepentido. Nosotros también los que nos hemos arrepentido. Hemos sido bautizados en agua. El Señor Jesús se bautizó para identificarse con nosotros. Él se identificó con nuestros pecados. El bautismo implica morir y resucitar. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó victorioso al tercer día y vive hoy dentro de nuestros Corazones. Se bautizó para que se cumpliera la Escritura y se bautizó para darnos ejemplo, para identificarse con nuestra humanidad. Tenemos que bautizarnos porque Cristo se bautizó, dándonos ejemplo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. No dice que descendió una paloma, sino algo así como paloma. Y tomó posesión de él. ¿Y por qué una paloma? Bueno, las palomitas son aves muy sencillas, muy humildes. No ponen resistencia. Y el Señor no puso ninguna resistencia cuando lo prendieron y cuando lo ajusticiaron injustamente. Y Él no se resistió para ser crucificado, clavado en la cruz por nuestros pecados. Una voz se oyó, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos queridos, siempre hay que pensar y recordar. Jesús es el perfecto Dios y el perfecto hombre. Esta es una maravilla. Dios, el creador del universo, el que hizo este pequeño planeta tierra y nos hizo a nosotros, creador del universo, Él se encarnó, Él tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros y vino a vivir aquí en la tierra. Perfecto Dios y perfecto hombre. Sufrió, lloró, también se cansaba, tenía sueño a veces, también él tenía hambre. Él era y es como nosotros. Por eso nos comprende cuando nosotros estamos sufriendo, porque él también sufrió, él también lo experimentó. Y en el verso 12, y luego, aquí está la palabra clave en Marcos, que es una palabra griega que se escribe eutus, que significa enseguida, inmediatamente, eso es el verso 12, y luego, o inmediatamente, enseguida, el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Evangelio según San Marcos lo explica muy bien que Jesús fue tres veces tentado. Y en las tres ocasiones y siempre Él resistió al diablo. Él lo venció. Por esta razón, hermanos, toda tentación puede ser vencida por nosotros. En el nombre de Jesús con la ayuda del Señor. Junto a Él somos más que vencedores. Y estaba con las fieras. ¿Qué significa? El primer Adán, de quien se habla en Génesis capítulos 1, 2 y 3, el primer Adán le puso nombre a todos los animales, también a las fieras del campo. Las fieras no eran violentas, no eran agresivas. Cuando el hombre cayó en pecado, cuando Adán y Eva pecaron, entonces todo se dañó. Se, re, se dañó la relación matrimonial. Hubo litigios entre Adán y Eva. Hubo ya la desconfianza. Y también la tierra produjo cardos, espinos, y entonces los animales se volvieron también feroces. Pero aquí el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que tiene dominio, que tiene autoridad, con su autoridad hizo que estas fieras estuvieran o estuviesen tranquilas. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estas criaturas que han sido creadas por Dios para que le adoren a Él y que también nos pueden servir a nosotros en ciertas circunstancias. El Señor fue tentado para ayudarnos a nosotros en toda tentación. En segundo lugar, Vamos a leer los versículos 14 hasta el 20. Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Dice 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Al igual que Juan el Bautista, cuando Jesús comenzó su ministerio, su ministerio implicaba tres cosas que siempre hizo y Él no deja de hacer hasta hoy. ¿Cuáles son las tres cosas? En primer lugar, enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, predicar el Evangelio del Reino. Y en tercer lugar, sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A esto se dedicó el Señor durante su ministerio público. Dice aquí el verso 14: predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se dedicó a predicar. El Evangelio del Arrepentimiento, para que la gente tenga un cambio de su mente, de su corazón y de su conducta. Y creed en el Evangelio, que es el Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, que las personas, hombres y mujeres que se arrepienten, pueden tener una nueva manera de vivir conociendo a Cristo como Salvador. El Evangelio es que la sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y el Señor se dedicó a entrenar a otros, a capacitar a otros. Y en el episodio del 16 al 20, notamos nosotros que llamó a cuatro hombres para que fueran o fuesen sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Simón? Y Andrés, Jacobo y Juan. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Queridos hermanos, la tarea de los pescadores era y sigue siendo una tarea muy dura. Se necesita ser muy valiente, muy audaz. Tienen que ser personas muy enfocadas y también tienen que trabajar en equipo. Si no trabajan en equipo, sobre todo cuando hay una tempestad, la embarcación puede naufragar. Y el Señor escogió a estos pescadores, a estos hombres valientes, a estos hombres trabajadores, para hacerlos sus discípulos. Él los capacitó. También llamó a los dos que estaban remendando las redes. Esa palabra remendar es una palabra griega que se escribe catartizo y significa hacer aptos. Significa completar, capacitar, entrenar, armar, también remendar. Y esto fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. Los capacitó, les llenó sus vacíos, los entrenó, los hizo aptos para el ministerio, como remendando sus vidas. Yo los haré pescadores de hombres. Habían aprendido a pescar peces. Ahora tenían que hacer con los hombres y mujeres. Y recuerden hermanos, ustedes y yo también tenemos que seguir en esta tarea de ser pescadores, predicando el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. En tercer lugar, Jesús obró maravillas en Galilea, en esta región populosa. Veamos los versículos 21 hasta el 34 y vamos a leer cada uno de los milagros que el Señor hizo. El primero está desde el 21 hasta el 28. Dice así. Y entraron en Capernaún enseguida, de inmediato, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Porque él enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, dice el verso 21, y predicaba. Dice acá el verso 14 y también el verso 15. Predicaba. Sigamos con el 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban pero no practicaban. Jesús enseñaba y lo, lo que él practicaba, lo que él vivía. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el Espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron o todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, aquí está, y muy pronto y enseguida, inmediatamente se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí vemos a Jesús que no le preguntó al demonio cómo se llama, como algunos lo hacen hoy. Sencillamente le dijo, cállate y sal de él. Que el Señor nos use a nosotros también para reprender a los espíritus malos. Hay ocasiones que se ha presentado la oportunidad y tienen que ser reprendidos y expulsados los demonios de las personas que no le conocen a Él, en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado y también expulsa los demonios de una persona. Una persona cristiana, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas, el Espíritu Malo no tiene cabida en nosotros. El Espíritu Santo sí puede ser contristado, gemir, llorar, pero de ninguna manera el Espíritu Malo tiene cabida dentro de nosotros y por esto le agradecemos. Pero sí hay personas endemoniadas por quienes hay que orar para que el Señor las libere. Sanó también a la suegra de Pedro en los versos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Eso da a entender que Simón Pedro tenía esposa. Y por eso es bueno que cada pastor tenga su esposa en santidad y honor. Y también hay algunos que han decidido no casarse. Y eso está bien si el Señor les ha dado el don de continencia. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Miren, este es el evangelio de la acción. Enseguida, entonces Jesús, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, si notan la palabra, enseguida, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. El ministerio de Jesús implicaba tres cosas. Predicar el Evangelio del Reino, enseñar en la sinagoga de los judíos, enseñar la Biblia, la palabra de Dios y sanar toda enfermedad y dolencia como vemos aquí en estos ejemplos. Otro ejemplo, muchos sanados al ponerse el sol, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que, los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían el Señor obrando sanidad. No era la labor más importante de Jesús la sanidad de los enfermos. Su labor más importante era la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero mientras Él predicaba y la gente se convertía, también oraba por los enfermos y los sanaba. Y nosotros tenemos que imitarlo hoy al Señor, haciendo lo mismo, porque de esto se trata este mensaje. Tenemos que imitarlo, enseñando, imitarlo, predicando, imitarlo, reprendiendo a los demonios, imitarlo, orando por los enfermos para que Él los sane. Y en último lugar, en cuarto lugar, Jesús recorrió toda Galilea, predicando, enseñando y también sanando. Vamos a leer los versículos 35 hasta el 39. Dice así, levantándose muy de mañana, como él que era tan diligente, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí está el secreto de la vida del Señor, una vida de oración. Se levantaba muy de mañana, muy temprano, oscuro, como una rutina, como una costumbre para orar. Hermanos, no deberíamos hablar con ningún hombre antes de hablar primero con Dios. No deberíamos hablar con nadie antes de hablar primero con nuestro Señor. La necesidad de orar. Cada mañana, antes de comenzar nuestras labores, el esposo con su esposa orando. Un tiempo de oración, un tiempo en la palabra, un tiempo devocional. Y luego las cosas vendrán como añadidura. Lo demás se hará. Como añadidura, y allí oraba, y le buscó Simón, Simón Pedro, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor se movilizaba. Hizo su centro de acción Galilea, la provincia de Galilea, pero específicamente Capernaum, donde tenía su casa. Y de allí él se desplazaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso dijo. Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, como nosotros tenemos que hacerlo hoy, porque esto implica la gran comisión, predicar el Evangelio del Reino en todo rincón del mundo. Dice el verso 39: Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Siempre las tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Aquí lo vemos sanando en los versos 40 hasta el 45. Otra sanidad. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Y venían a él las personas de todas partes en multitudes como se dice en otras partes de la escritura. Un leproso. La lepra en la antigüedad era una enfermedad incurable. Y estaba leyendo que un leproso siempre tenía que estar lejos de los demás. Hacían su habitación en los sepulcros. Y también ellos cuando alguien se acercaba gritaban, leproso. Leproso. Leía otro libro en el que se dice que había que guardar una distancia de dos metros entre una persona sana y un leproso. Como hoy dicen que se tiene que reunir la iglesia, bueno, hay un protocolo que indica que los creyentes que asistan al templo entre 12 y 60 años deben estar sentados a dos metros de distancia. Y a un leproso se lo ponía también por lo menos a dos metros de distancia. Esta enfermedad es horrible. La lepra va comiéndose el cuerpo, va comiéndose el rostro y se come también aún la nariz. Horrible. Eran personas despreciadas. Nadie las debía tocar y nadie se atrevía, por supuesto, a tocar. Pero... Aquí dice el verso 41: Y Jesús, teniendo misericordia de este leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, quiero sanarte, sé limpio. Y al instante este hombre quedó sano. Su piel se transformó como en la piel de un niño. Y le dijo que vaya y se presente al sacerdote para que él pueda comprobar esta maravilla, porque en aquel tiempo la lepra era incurable. Una persona con lepra era una persona muerta, todavía moviéndose, pero su triste final era el desprecio de la familia de una manera integral. Pues el Señor tuvo misericordia de este leproso y Él tiene misericordia de toda persona leprosa hoy. La lepra de ayer hoy es el pecado. El pecado es incurable. Solamente Cristo puede limpiar las manchas, quitar la lepra del pecado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y como el leproso no se quedó en silencio, sino que lo divulgó, el Señor ya no pudo entrar a la ciudad, sino que estaba afuera, y venían a Él de todas partes, así como cuando una iglesia se dedica a cumplir el ministerio que Dios le ha encargado, hay una buena predicación, hay una buena enseñanza. La vida de las personas que son parte de esa iglesia es santa como la de Jesucristo. Entonces esa iglesia atrae a la gente para Cristo de todos lados, de todo lugar, de las ciudades aledañas. Y así venían al Señor. Hemos visto en este capítulo que tres cosas principalmente Jesús hizo. Son las mismas tres cosas que nosotros debemos hacer hoy cuáles eran el señor jesús enseñaba la biblia principalmente en las sinagogas de los judíos a sus discípulos les enseñó la palabra de dios luego a los setenta luego a los tres mil en el aposento alto en segundo lugar el señor predicaba el evangelio del reino a toda criatura y en tercer lugar él sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Amada iglesia del Señor, hagamos nosotros hoy estas tres cosas. Sigamos enseñando la Biblia, como decimos nosotros, de etapa a etapa, de Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. En la iglesia de la que somos parte hay los grupos de discipulados. Y para este domingo toca leer en grupos pequeños y vía Zoom los capítulos 1 al 8 del Evangelio según San Marcos. Sigamos enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio del Reino y también orando por los enfermos para que el Señor los sane. En todo momento imitemos el ministerio, la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando al Señor para que lo hagamos así. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que permanece para siempre. Gracias porque en este capítulo tú nos instas para que imitemos tu vida y también tu ministerio. Tu vida y ministerio implicó principalmente hacer tres cosas. Enseñar la palabra de Dios a la gente, predicar el Evangelio del Reino a Gentiles y a judíos, a toda la criatura, y sanar toda enfermedad y dolencia en medio del pueblo, liberar también a los endemoniados. Ayúdanos Señor para que todos nosotros sigamos haciendo esas mismas tres cosas. Enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios a los no creyentes, y orar por los enfermos y necesitados para que el Señor los sane. Oramos, Señor, en este momento por las personas que no te conocen para que te confiesen sus pecados. Amigos queridos, para que sean limpiados, tienen que confesar sus maldades. Díganle, Señor, perdóname todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Quita la lepra de mi alma. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Dame tu Santo Espíritu. Gracias Señor por este perdón que hemos recibido de parte de ti. Bendice Señor a mis hermanos, que tú sanes sus enfermedades, que cada uno esté cumpliendo con la gran comisión y ayúdanos Señor a permanecer juntos hasta que tú regreses o hasta que muramos y llegue el momento de partir para estar contigo en gloria. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y no os olviden, recuerden, a continuación vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Hermanos queridos, vamos a participar de la Santa Cena del Señor en este día especial. Vamos a comer el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa con el vino que representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Les invito a buscar en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 hasta el 30. Primera los Corintios 11, 23 al 30. Dice de la siguiente manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. ¿Quiénes debemos participar de la santa cena del Señor? Los que nos hemos convertido, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre del Padre, reconocemos que Él es nuestro único Dios, en el nombre del Hijo que nos ha salvado y en el nombre del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y tenemos una vida agradable delante de Él. Dice aquí la palabra que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente. La palabra indignamente aquí se refiere a hermanos que podrían participar de la Santa Cena con pecados no confesados. Y permítanme decirles, hermanos, sería muy triste y hasta muy peligroso participar de la Santa Cena del Señor con pecados no confesados. Tenemos que participar de la Santa Cena con una vida limpia que le agrada a Él. Recordamos en la Santa Cena su muerte, su resurrección, la vida eterna que Él nos ha dado. Y debemos hacerlo con una vida agradable delante de Él porque somos sus discípulos. Entonces, para participar de esta Santa Cena, primero vamos a orar. Y si hay hermanos que deben confesar sus pecados, háganlo en este momento para que con una vida limpia, con una conciencia tranquila, los de limpio corazón puedan participar de este momento especial. Vamos orando al Señor un momento. Soberano Señor, aquí tu palabra dice que... Si un creyente participa de la Santa Cena con pecados no confesados, esto es indignamente, tú le puedes enviar una enfermedad, un debilitamiento y aún la muerte prematura. Por esta razón es importante que con un corazón agradable delante de Él, con una vida irreprensible, participemos de la Santa Cena del Señor. Hermanos queridos que están escuchando y participando, si ustedes tienen algún pecado que confesar antes de participar, confiésenlo. Díganle, Señor, yo te confieso este mi pecado o mis pecados. Y dígale qué pecado es. Porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Ya nos hemos arrepentido. Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero si hemos cometido, hemos hecho algo malo, hay que confesarlo. Dígale, Señor, yo te confieso esta mi maldad. Quiero participar de este momento especial. Sí, Señor, acompáñanos, presídenos. Gracias por darnos la oportunidad de recordar tu vida aquí en la tierra, tus sufrimientos, tu muerte en la cruz, pero tu gloriosa resurrección. Se lo conoce como el hecho más maravilloso de la historia. Cristo se levantó y por cuanto Él resucitó, es la garantía para nosotros de nuestra futura resurrección. Presídenos Señor en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice que el Señor tomó pan y lo partió. Tomó pan y lo partió. Diciendo, así mi cuerpo será partido. Y el cuerpo de Cristo fue partido, dice Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Esto no es el cuerpo de Cristo, esto representa el cuerpo de Cristo. Y lo dio a sus discípulos y dijo, hagan esto en memoria de mí. Oremos por este pan que simboliza, que representa el cuerpo de Cristo entregado por amor, partido por amor a nosotros. Oremos. Señor, gracias porque te entregaste. Moriste en nuestro lugar. Muchos te gritaron que bajaras de la cruz. Y como bien dice un autor, si tú bajabas, entonces yo subía. Pero gracias Señor porque no bajaste, sino que tomaste nuestro lugar como nuestro sustituto. Y esto celebramos en esta santa cena que tu cuerpo fue molido, partido, lacerado por nuestras maldades. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu muerte sacrificial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos esto. Amén. Amada iglesia del Señor, vamos a comer este pan en memoria de la muerte de Cristo. En memoria de su cuerpo partido, crucificado, lacerado por nosotros. Comámoslo. En memoria de él. Amén. Luego que hubieron comido el pan, el Señor tomó la copa con el vino y dijo él, esta es mi sangre que por vosotros es vertida, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos orando al Señor entonces por esta copa, con este vino, no es la sangre de Cristo, representa la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados. Primero oremos al Señor. Soberano Señor, con tanta reverencia y gratitud, gracias por este momento especial. Gracias Señor por tu muerte en la cruz del Calvario, en la que derramaste toda tu sangre por amor. Y la sangre del Señor Jesucristo, es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias por esta conmemoración, por este momento tan especial, que procuramos tenerlo el primer domingo de cada mes. Tu pueblo, nosotros Señor, como tu familia, la familia cristiana se congrega para participar de este momento especial. Gracias Señor por este vino, representando tu sangre preciosa que por amor la derramaste en la cruz del Calvario y ha limpiado todas nuestras maldades. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para Él. Amén. Amados hermanos en la fe, recordando lo que la Escritura dice, el Señor tomó el vino. Y lo dio a sus discípulos. Y dijo él, hagan esto en memoria de mí. Tomemos este vino en memoria del amor de Dios, en memoria de su cuerpo entregado, de su sangre derramada. Y este vino representa la sangre que él derramó para lavar las manchas de nuestros pecados. Tomémoslo en memoria de él. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, continuamos en tu presencia. Siempre nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nuestros corazones. Gracias por tu amor mostrado al encarnarte, al tomar forma humana. Dejando tu trono de gloria, viniste a vivir aquí en esta escoria, en este mundo caído, lleno de pecado y de maldad. Y entregaste tu vida, tu cuerpo que en este momento ha sido representado por el pan que lo partimos, y tu sangre derramada representada en este vino que hemos tomado. Gracias Señor por tomar nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Te amamos Señor. Ayúdanos para que seamos verdaderos discípulos de Cristo, que cumplamos la gran comisión como tu palabra nos ha dicho en esta mañana, así como Jesús lo hizo. Que lo hagamos nosotros, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y orar por los enfermos y debilitados para que tú los sanes. Ayúdanos a mantenernos en comunión contigo, viviendo una vida que te agrada a ti. Que no dejemos de testificar que Jesucristo es el único Salvador. Gracias por este momento especial de la Santa Cena. En el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos queridos, otra vez un abrazo para ustedes, que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde y estemos orando a Dios para que muy pronto, muy pronto vamos a vamos a tener ya el permiso para reunirnos en el templo, en la casa de Dios. Todo tiene su tiempo. Hemos esperado con paciencia y anhelamos el momento de encontrarnos cara a cara y tener ya los cultos presenciales. Hasta tanto que el Señor los bendiga y los guarde. Los amo con el amor de Cristo Jesús. Amén.